Hansi Flick es impresionante. Incluso en un día como hoy, me fascina. Robo histórico. No voy a hablar de errores arbitrales, porque es algo muy lejano a error arbitral. Es manipulación mediante VAR. Pero incluso en estas circunstancias, Hansi da la cara, pelea por los suyos y ha ido a hablar con el árbitro. ¿Sabéis qué se ha llevado a cambio? Actitud chulesca, vacileo por parte de Cuadra Fernández. Hansi, el entrenador más educado de los más educados de la liga. Hansi sabe que hay que estar por encima de todo esto. E incluso en estas circunstancias ha dejado una brutal autocrítica. Porque Hansi sabe que para ganar esta liga deberemos golear. Porque van a intentarlo a toda costa, que no ganemos esta liga. Bueno, pues... pinchazo del Barça. Pinchazo del Barça. No nos han dejado ganar. También al César lo que es del César. Y la Real Sociedad ha jugado mejor que nosotros. Hansi Flick ha demostrado que es espectacular. O sea, es el mejor entrenador que podemos tener. Hansi Flick ha explotado. Hansi Flick le ha dejado muy clarito al árbitro que ha sido un error clamoroso. Ha sido un atraco. O sea, hoy hemos vivido un atraco histórico. Un robo histórico. Un error. Y error, lo voy a entrecomillar porque de error nada. Una manipulación del VAR para perjudicar al Barça de época. O sea, esto puede costar ligas y esto es una manera que demuestra cómo se ganan ligas y cómo se adulteran. Y Hansi Flick ha demostrado ser un tío pragmático. Un señor fiel a sus principios. Y en la rueda de prensa han intentado sacar de contexto sus declaraciones. Han intentado que pegue alguna rajada para ponerlo en todas las portadas, etc. Pero Hansi Flick ha demostrado que incluso en estas situaciones es un genio. Y encima ha hecho autocrítica del equipo. Porque hoy uno, siendo entrenador del Barça, se podría haber escudado perfectamente en robo, robo, robo. Pero Hansi Flick ha ido más allá. Y Hansi Flick, quien se ha enfrentado, porque por esto yo me quito el sombrero, se ha enfrentado, ha dado la cara por los culés y el malestar que sentimos sobre este atraco. Y ha ido a recriminarle directamente en el descanso al árbitro, que os lo voy a enseñar ahora a continuación, porque el árbitro encima ha vacilado al entrenador. Pero Hansi Flick no se va a rebajar a este nivel. Y Hansi Flick sabe, y yo creo que empieza a ser más que consciente de cómo funcionan las cosas aquí. Y es un señor, repito, pragmático, y ha hecho una especial, brutal autocrítica. Y ha dicho que hoy es un día en el que no salían las cosas. Hoy es un día, aquí estáis viendo sus declaraciones, en el que no han salido las cosas y hay que aceptar este resultado. Ellos han jugado con decisión. Aquí viene el primer palo con una sutileza espectacular. Está claro lo que hemos visto y no hay excusas. Pero bueno, no hemos creado las suficientes ocasiones. Hemos empezado bien, con balón, estaba contento. Pero después hemos empezado a sufrir. Ha llegado el gol y en el último tercio de campo hemos tomado malas decisiones. Respecto al árbitro, porque aquí le han preguntado por estos primeros momentos que vamos a ver ahora, porque se ha enfrentado al árbitro. Y le preguntan que qué había pasado, que si el fuera de juego, que si esto costaba. Y ha dicho que, mira, ya está, que para él es fuera de juego. Y así se lo ha hecho saber al árbitro. Porque lo ha visto el mundo entero. Y a no ser que en la sala VAR hayan visto un zapato como el que estáis viendo en la imagen, es imposible que hayan pensado que era fuera de juego. Pero evidentemente aquí es claro ejemplo, clara muestra de prevaricación contra el Barça. Y por, no por nada, cuando uno sale en la Champions, no hay rastro de ni un solo árbitro español. Claro, claro, aquí ya uno tiene que empezar a hacerse preguntas. Pero Hansi Flick le ha quitado hierro al asunto y ha dicho que, oye, mira, ya está, que no es su culpa. Que esto es un ordenador, es el fuera de juego semiautomático y ya está. Pero él ha hecho que se sepa su malestar. Más lejos de aquí, ya está, nosotros aceptamos lo que hay. Hemos jugado mal, no hemos tenido el día y evidentemente el fuera de juego que nos quiten un gol legal en el minuto 10, pues no ayuda. Le han preguntado por Lamin, porque hay mucha gente diciendo que el equipo se hunde sin Lamin. ¿Y pensáis que Hansi es hipócrita? ¿Pensáis que es tonto o algo? Y Hansi Flick ha sido muy contundente. Cualquier equipo echaría de menos a Lamin, es normal. Hemos dado lo mejor de nosotros para obtener un mejor resultado, pero hoy no ha sido nuestro día. Y respecto a Lamin, cuidado porque incluso no sabe si estará disponible después del parón. Tenemos que cuidar a Lamin, tiene 17 años recién cumplidos. Recién cumplidos. Y esta es la realidad. Iñaki Peña ha pegado también una rajada importante. Ha dicho que, bueno, que esto lo investigará la liga, ¿no? Si hay algo raro. Cosa que os puedo asegurar que no pasará. Y Pedri muestra un poco más lo que es la filosofía ahora con Hansi Flick. Es un campo complicado. Las hemos tenido. Bueno, eso de que las hemos tenido. Y esas ocasiones hay que meterlas. Aprender de los errores y a seguir.
La Real es un equipo que presiona muy bien, nos ha costado mucho iniciar la jugada. En la segunda parte no hemos tenido claridad, hay que analizarlo todo y seguir trabajando. Yo aquí me quito el sombrero. Me quito el sombrero, de verdad, porque esto habrá alguien que se ha encargado de llevar una queja formal y de formalizar absolutamente todo. No somos el Real Madrid ahora que vamos a empezar a llorar en el canal de televisión, porque esta gente ni les penalizan. Pero Hansi Flick en el descanso ha ido a recriminarle al árbitro que cómo que fuera de juego. No hay fuera de juego. Y el árbitro le dice, bueno, pero ¿y yo qué hago? ¿Cómo que y yo qué hago? O sea, ¿pensáis que esta es la contestación que le tiene? Para consiguiente acusar a Hansi Flick de llorón y le dice, no, claro, tú es que te estás quejando porque es contra tu equipo y evidentemente entonces para ti no hay nada. ¿Cómo que entonces para ti no hay nada? Un entrenador impecable como lo es Hansi Flick desde inicio de la temporada no se ha quejado ni una sola vez. Ha defendido la labor de los árbitros una y otra vez. Hay que ver los árbitros lo que hace que les unten los bolsillos con billetes, ¿verdad? Hay que ver hasta dónde, o que no sean capaces de admitir que son un fraude, que son lamentables, que son patéticos. Porque Hansi Flick, y muy orgulloso estoy de mi entrenador hoy y de mi equipo, es capaz de reconocer que hoy el equipo ha dado pena. Hoy no hemos jugado absolutamente a nada. Pero ellos no son capaces de reconocer que son unos pufos, que son un fiasco, que no valen para absolutamente nada, que ni con la ayuda de la tecnología que debería estar para ayudar, son capaces de sumar 2 más 2, porque ellos suman 2 más 2 y les dan decimales, porque son así de inútiles. Y encima cogen y le vacilan al entrenador. Es que es para mear y no echar gota. Y diréis, no, pero es que no, vale, sí, la autocrítica la hacemos, pero es que yo no soy Hansi Flick. Yo no soy Hansi Flick y... igual que lo pienso yo, os puedo asegurar que esto lo piensa todo el mundo. Si en el minuto 10, en Anoeta, en un estadio tan complicado, con un equipo que juega tan bien, que vengo avisándolo en vídeos desde hace días que me daba miedo y que estaba nervioso contra la Real Sociedad, pues evidentemente, si me dices que hoy estamos finos, que tenemos el día, pues vale, pues evidentemente. Pero es que hoy no teníamos el día. Frenkie de Jong, mirad que yo defiendo a Frenkie de Jong, no está para ser titular ni de coña, ni de coña. No aporta nada al juego. Luego, Alejandro Valde necesita competencia. Y mirad que justo antes he subido el vídeo de Alphonse Davies. Y no es por ser ventajista, pero hace falta alguien que le apriete las tuercas. Ahí hace falta alguien que le apriete las tuercas. A Fermín, ¿qué le voy a pedir? ¿Ustedes pensáis que yo hoy voy a salir a señalar a Fermín? Fermín ha jugado en una posición que no es su habitual y no se ha mostrado cómodo porque encima, para colmo, la Real ha presentado un muy buen planteamiento del partido. Han aislado completamente a Lewandowski y sabemos, porque lo sabemos, Lewandowski en el momento que lo aíslas y lo separas de recibir balones, lo pones en ese islote, Lewandowski queda completamente desconectado. Luego el resto de futbolistas, Rafinha lo ha intentado, Pedri lo ha intentado. A mi parecer, de los mejores del equipo ha sido Dani Olmo, ha entrado, lo ha intentado, pero se notaba esa aceleración en los futbolistas, que es la que ha provocado que finalmente no salieran las cosas. Ansu Fati completamente perdido desde su entrada. Una aceleración, repito, y esto no lleva a ninguna parte. Y lo que yo saco del partido de hoy es que el entrenador Flick ha criticado a los árbitros, pero los ha criticado, ha mostrado su malestar más bien, porque es imposible. O sea, si hoy sale Hansi Flick, sinceramente, si hoy sale el entrenador a decir que el árbitro ha tomado una buena decisión, que todo correcto, a mí hoy me hubiera decepcionado. A mí hoy Hansi me hubiera decepcionado. Y es que hoy ha ganado incluso más puntos, ha ganado más admiración, porque me demuestra que es de todo menos hipócrita. Y que puedes hacer una espectacular autocrítica sin ser tampoco autocrítico con el árbitro, con lo que estamos viendo. Y es que una cosa es que nos centremos en lo que está en nuestras manos, que es el juego, lo que podemos mejorar, lo que está bien, lo que no. Pero evidentemente otra cosa también muy tonto, que no va a pasar, es poner la otra mejilla como si fuéramos gilipollas y que nos estafen y que nos roben en la cara. Y Hansi Flick ha mostrado su malestar. Y eso a mí me tranquiliza y bastante. Y en fin, esas son las declaraciones, eso es lo que hemos visto. Ya está, seguimos por delante del Real Madrid. Seguimos por delante, es un tropiezo, Hansi Flick lo dijo.
llegarán estos momentos, evidentemente todos lo sabemos, y llegará más adelante. Y más cuando estamos pues jugando y luchando contra la mafia, amantes y fans de buen fútbol. No por nada son el club estado, el club más beneficiado de la historia. Debemos aceptar y ser conscientes de las condiciones, pero eso no nos frenará. Eso nos hará más fuertes. Deja un buen like si sigues a tope con la Flickwagen y volveremos más fuertes. I think the girls with their nails done now.